estamos a 28 de mayo. Mañana es mi cumpleaños, madre mía. Y bueno, papi ya empezaba a trabajar, pero hoy no trabaja. Así que hoy está con nosotras. Bueno, ha ido a correr a primera hora y ahora se ha ido a comprar. Y luego iré yo a correr. Así que dejamos aquí. Estoy aquí con los peques, no está almorzando en la cocina. Y esta bichita está aquí jugando. Que tenemos aquí esta alfombra. Bastante grande. Bueno, pues no dura ni 30 segundos en ella. O sea, la pongo y en nada ya está fuera. Pero es que aunque le ponga esta y la de su hermano, que la tenemos ahí atrás, no sé si la veis ahí. Esa la ponemos también, que es de coches, y se sale. O sea, es que le da igual, ella quiere suelo. ¡Suelo! Bueno, voy a aprovechar para contaros que estos días estaba Noah un poquito rebelde en tres aspectos. He cambiado el horario por un panel de normas. Solamente hemos puesto tres normas, que son las que más nos importan a papi y a mí, que es recoger los juguetes, no chillar y no empujar. No es que empuje, pero es como que te aparta así y eso no nos gusta nada, ¿vale? Cuando a lo mejor te dice fuera y te hace así y eso no nos gusta nada. Entonces esas son las tres normas que hemos puesto. No hay que poner normas excesivas porque es que si no, no las va a conseguir. Esas tres normas súper claras y con tres consecuencias si no las realiza, ¿vale? Las hemos puesto, las hemos hablado, las ha pintado y las tenemos puestas en la nevera. Aquí la máquina de sumar. Tenemos aquí números que vamos a poner según lo que nos salga el dado. Vamos a ver, mira, y vamos a escribir aquí las sumas. ¿Y de quién es hoy el cumpleaños? ¡Mío! ¿Y qué vamos a hacer tú y yo luego? Tarta, ¿estás triste? ¿Por qué? ¿Enseñales a los montañeros tu camiseta nueva? No. ¿Que hace magia? No. Mira, se hace azul y se hace roja. ¡Mola mucho! Bueno, os voy a enseñar el lío que tengo. Todo fuera y cajón vacío, porque se nos ha salido esto de aquí. Se nos hundía, así que lo hemos tenido que sacar, lo hemos arreglado y ahora voy a organizarlo. No, las grandes. La grande, mete ahí la grande. Para que nos coja más. Te la doy, mira, yo lo meto así. Tú lo coges. Wow. Yo. Venga. Yo las meto. Ahora el cubilete en la tapa, así. Esto aquí y eso ahí arriba. Muy bien, ahora otra, no, a la flecha otra vez. A ver, ahora dar vueltas a eso. Muchas, muchas, más. Más, ya. No, no, no. Bien. Ahora las pones y las clavas. Una. Muy bien. Venga. Otra. Otra. Muy bien. ¡Genial! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños!
¿Dónde está Aider? ¿Qué busca? Voy a romper esto. ¡Ay! 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 A ver quién hace la carretera. Yo voy a hacer primero. Bueno, primero no hace falta, pero hay que ir haciéndola. Voy a romperlo. Escúchame. Pues estamos jugando a este juego que nos encanta, de Hervé Tullet, que tenemos un par de cuentos de este autor, y este juego me chifla. ¿Solo queda eso de ahí? ¿Hacer eso de carretera? ¿Qué? Por si quieres, por ahí también. Buenas tardes. Bueno, me dispongo a arreglar el zapatero. Me he traído aquí una bolsa para meter todos los zapatos de invierno y cambiar por los de verano que están en el trastero. Os voy a enseñar la situación. Bueno, nosotros tenemos aquí en la habitación vestidor. Y bueno, vamos a ver. Estas dos son mis partes. Esa, la de papá. Y luego aquí tenemos un poquito más, vale, bueno, voy a aprovechar para limpiar, esa es de papá, para limpiar y para reorganizar. Vale, lo primero ha sido traer aquí todas las zapatillas que me voy a bajar abajo al trastero. Sigo dejando algunas que creo que me valen también, pero es que luego no me las pongo, voy buscando siempre sandalias. Pero las dejo por si acaso, porque si en el momento lo necesito, digo, no voy a volver a bajar abajo. Y es que siempre creo que dejo más de lo que debo de dejar. Y luego es verdad, ¿eh? Bueno, mirad, aquí las tengo todas. Os las voy a enseñar un poco por encima. Vale, os voy enseñando un poquito cuáles son mis zapatos. Mirad, estos son crocs calentitos. Me encantan porque se sacan de aquí, se lavan por separado. Y bueno, qué genial. ¡Listo! Pensaba que yo que me iba a costar más montarlo, pero no es súper sencillo. Vale, botines de Zara. Va a ser que los guardamos. Estas zapatillas las tengo la tira de años, son de quechua. Y me encantan. Otros que tengo la tira de años, y es que a mí los zapatos la verdad es que me duran bastante. Lo cierto es que no los utilizo mucho, porque realmente por las mañanas me levanto, me pongo unos, voy al trabajo, allí me pongo mis crocs de estar en el trabajo, salgo, me los vuelvo a poner, llego a casa y me pongo mis zapatillas de estar por casa. O sea que es que me duran un montón porque es que apenas las uso. Bueno, aquí tengo unas Roxy, que son así calentitas y demás. Bueno, son muy de invierno. Otras botas, así afelpaditas marrones, planitas. Estas son de Maripaz. Unas Nike que tengo así grandotas. Y dos mocasines que me voy a guardar porque los veo más de invierno. Que son estos que son así afelpaditos. Y estos que son Geox, que me encantan. Pero también los veo súper invernales. Ahora, antes de bajar, lo que voy a hacer es limpiar el zapatero. Y así luego ya es solo colocarlos. Vale, os voy a enseñar con las que me he quedado y que voy a ir metiendo. Estas que son de andar por montaña. Estas de aquí que son blancas, que las utilizo un montón. Estas que me las compré hace poquito y me encantan. Estos zapatos de salón que los guardo siempre por si hay alguna cosa así más. Estas que son las mías de correr. Estos mocasines que, no sé, son así como de charol y no sé, por si acaso. Y estas geos que son de piel y que me pueden venir bien en cualquier momento. Pues así han quedado. Ahí arriba esos dos. Y aquí abajo el resto. Ahora vamos al trastero. Lo primero son estas crocs, que papá las tiene igual en azul marino. Me encantan porque son del material de crocs y se lavan genial. Otras crocs que me compré el año pasado. Es que voy súper cómoda, es que vais a ver varias crocs. Después estas de la marca Roxy, estas sandalias que las tengo también un montón de tiempo,
que se enganchan al tobillo. Estas que son porronet, de piel, están súper gastadas, pero es que las llevo súper cómodas. Estas, que me las pongo muy poco, son de X... A ver... Bueno, pues no lo sé. Sí. XTI, no sé si veis ahí. Me las pongo súper poco. Me las saco siempre por si algún día he visto un poquito más. Pero claro, me las pongo súper poco, claro. Después, bueno, estas que son... Estas de papá y estas las mías, para poder ir a playas de piedra. Veremos a ver este año. También estas que son de porronet también, igual que las marrones. En negro, siempre marrón y negro es lo que más uso. Estas que son Roxy, que se me salen un montón. Me encantan, pero se me salen un montón. Estas que son Crocs también. Y es que igual las tengo 6 o 7 años, pero las llevo de cómodas, o sea, a nivel. Estas sandalias Roxy. Estas Vans que me compré en Nueva York en mi viaje de novios, o sea, hace 7 años, pero me las pongo muy poquito, la verdad. Que son, se llamaban watermelon, como la sandía. Y ya está. Y mis Crocs, bueno, mis Crocs esas que veis ahí, que las tengo ya súper destrozadas porque eran las que tenía en el trabajo, que ahora me las he cambiado a unas nuevas. Y que mi Instagram os las enseñé cuando me las compré. Y mis chanclas Crocs, que las tengo limpias porque hoy hemos hecho trasteo en la terraza, que ahora luego os las enseño. Voy a arreglarlo todo y os lo enseño. Y como se me ha olvidado enseñaros, mis Crocs de agua, que me las compré para ir a París. Que veis el vídeo en el canal. Vale, mirad, ¿veis? Pues ahí he puesto las dos Crocs y zapatos de vestir. Todo deportivas y unas sandalias. Y luego aquí en estos dos que son los míos, mirad. He puesto aquí Crocs y ahí los escarpines. Y aquí cuatro sandalias. Y aquí arriba, mira, dos Crocs. Pero mirad que me queda hueco. Y los que llevo puestos, que son estos. Palizón, pero qué bien se quedaba cuando está todo arreglado. Bueno, os quiero enseñar dos cosas que ya que he bajado al trastero he bicheado y me ha gustado. Esto se lo compramos a Noah de Fisher Price con 8 meses, así que se lo voy a dar ya a Ider porque tiene 8 meses. Y estos rulos que tienen como pinchito, como pelito que pincha, se los dimos también a Noah para que los metiera en un sitio. Ese sitio se rompió, pero haremos otro y ingeniaremos algo. Pero le voy a dar dos o tres para que toque porque esta textura es muy guay. Y el resto lo guardaré para cuando podamos darle para que meta. Y ahora sí me despido porque se me va a acabar ya la batería. Muchísimas gracias por estar un día más ahí. Os mando un beso enorme. ¡Muah!